Es cierto. Me acuerdo cómo empecé con mi canal, ¿no? Cómo inició todo esto de las exploraciones urbanas. Qué nostalgia. Pero mi trabajo no me lo permite hacer ahora. Paso ocupado casi toda la semana. El único día libre que me queda es el domingo. Pero puedo encontrar una forma de hacer contenido para mi canal, así sea un domingo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a generar otro tipo de videos que tengan la misma línea, el misterio, el terror, lo paranormal, pero en algo que me permita hacer el poco tiempo que tengo, porque ya no puedo ir a explorar los días que podía, de lunes a viernes. Ahora tendré que hacer otro tipo de contenido con un solo día a la semana. Viene a mi mente una idea. ¿Por qué no hacer una exploración en la casa que me heredó mi abuelo? Puedo ir a explorarla porque me han contado y sé que el barrio es un poco misterioso. Y él murió en esa casa. Así que voy a explorarla en una noche completamente solo. Y les cuento a mis espectadores la experiencia que viví explorando una casa que heredé y que estaba mucho tiempo abandonada. Son varios años que está esa casa abandonada y pues, claro, mi abuelo cuando murió, pues sí se quedaron algunas cosas, imagino que deben estar ahí, pero ¿qué me encontraré? Así que amigos, les voy a llevar una experiencia diferente. Vamos a ir por ese tipo de contenido. Así que espero les agrade a mis espectadores. Qué bueno, es lo que voy a hacer, amigos. Bien, pues mis queridos amigos, me encuentro en este lugar. Esta es la casa de la cual les hablé. Es una herencia de mi abuelo. Y bueno, hoy me toca explorarla. Vine a este horario porque ustedes saben que las cosas terroríficas y las cosas paranormales se manifiestan en la noche. Y por lo que he investigado en este lugar, bueno, aquí murió mi abuelo. Antes de que fuera a su casa también habían muerto una familia entera. Así que hoy voy a hacer esta exploración solo, amigos, y a ver con qué nos encontramos. A primera vista, ustedes como la ven, es grande. Se ve un poco tétrica. Pero, ¿qué encontraré en esa noche? Acompáñenme. Encuentro ya listo en la casa para ingresar. Recuerden que esa casa es muy grande, como les había dicho. Y bueno, hemos ingresado por ahí. Y bueno, vamos a ver. Les digo, es mucho tiempo que esta casa pasó así abandonada. Al inicio parece que sí, mi abuelo tenía aquí una mascota y el nombre de esa mascota se llamaba Duque. Y pues al parecer dormía aquí, ¿no? Ahí todavía conservan las tarrinas que le daba de alimentar, pero miren que ya tiene hasta telarañas. Imagino mucho tiempo que ya no
ya no vive aquí, ¿no? Obviamente el agua también ya está en ese estado. Aquí en esta piedra pequeña no hay nada. Y bueno, vamos a ingresar, amigos, para que conozcan primeramente. Esta casa ya es muy, muy antigua. Y a la simple vista vemos, miren, al ingresar ya, vemos una ventana abierta. Ok, esta puerta, me decía mi abuelo que no tenía seguro, por lo que la amarraba como con unas piolitas. Si ven aquí, y miren, es cierto. Ojalá no esté nadie acá adentro. Pero bueno, amigos, esto es así, miren, para que vean cómo es esta casa. Está totalmente, como ven, desocupada, así en este lugar. Y lo que voy a hacer por esta primera puerta, bueno, la voy a cerrar ahorita. Me voy a ir por este lado de aquí. La primera habitación que vamos a inspeccionar. Miren, vemos unas pinturas medias raras. Unos, no sé, unos como dibujos. Me atrevería a decir que es, miren, incluso hay como una forma de una calavera. Aunque me imagino que no creo que mi abuelo haya pintado esto, ¿verdad? No creo que mi abuelo tenga esos gustos o haya tenido esos gustos. Miren, por acá hay ya esta especie de un ángel cayéndose, ¿no? Vaya, qué raro esto. Miren cómo se encuentra estos roperos. Estos roperos que no tienen absolutamente nada, ya todos viejos. Al inicio, pues, da un poco de escalofrío, ¿no? Bueno, amigos, vamos a ver qué encontramos nomás por este lugar, por esta. Esta es la primera habitación de esta casa. Voy a seguir explorando por aquí, amigos. Vamos a seguir explorando por este lugar de aquí. Amigos, se está prendiendo. No creo, se está prendiendo esta luz. Lo más sorprendente es que esta luz se prendió. Esta luz se prendió de este foco de aquí. Pero como ustedes pueden ver en este lado, amigos, no hay absolutamente nadie. Miren. ¿Y saben qué es lo más raro de todo esto? Que este cuarto se prendió. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Que este cuarto se prendió y no hay luz. Miren, esta casa no tiene luz porque ya es mucho tiempo que está desocupada, amigos. Y ustedes vieron cómo parpadeó esto. Madre mía, empiezo a creer que aquí definitivamente hay algo malo, algún espíritu que ronda o que habita en este lugar. Voy a ver acá en la parte. Hay como unas cervezas, que hay una pequeña ventana. Esto es un pequeño lugar como bodega que guardaba, ¿verdad? Dios mío, lindo. Siento una presencia fatal y es como frío que se siente, amigos, por este lado. Ahí hay dos habitaciones más, otra por acá. Y hasta aquí se queda esto. ¡No! ¡Madre mía! ¡Esa puerta se cerró! ¡Se cerró solita! No, Dios mío. Esta casa tiene definitivamente algo malo. Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, vamos a investigar un poco. Ay, Dios mío, linda, me estoy arriesgando, creo, mucho. Vamos a ver, esta puerta se cerró. Ay, animal del purgatorio. ¿Qué hay por aquí, Dios? Esto está totalmente. ¿De dónde saldría esto? Dios, juraría que esta puerta se cerró así con un golpe fatal, como dos cerraduras. Mío lindo, definitivamente esto no, aquí hay algo malo. Incluso no sé
yo puedo ver que esto no está en orden, como que las puertas están sacadas así, así todo fatal, mire, están como que algo hubiera venido y las hubiera roto o las hubiera manipulado de alguna forma, mire. Está totalmente esto tremendamente mal. Miren, no sé si es por la humedad, pero las paredes están descascarando, amigos, miren. Me cuentan los vecinos que en esta casa se escuchan voces como que conversan y también que se prenden las luces. Y el piso, si ven cómo está, totalmente feo. Feo, y lo que más me espantó también es ese dibujo que está ahí. No sé, es algo como gótico. Los moradores de este sector cuentan que esta es la única casa que tiene este problema. Y la verdad no sé si yo quisiera vivir aquí, amigos. Definitivamente no sé si yo me atreviera. Bueno, como pueden ver, no hay nadie en este lugar. Absolutamente nadie. Pero miren cómo está. Las paredes totalmente. Es una humedad que se siente fea. Miren, aquí hay otro baño. Sin embargo, lo vemos vacío. Y por aquí seguimos viendo que tienen un problema fuerte de humedad. No sé, las paredes, como que se estuvieran descascarando, se estuvieran saliendo solas. Y no sé, amigos, cómo ustedes vean esto. Voy a usar tal vez una aplicación para este lugar y contactar a algún espíritu. Por aquí, miren, aquí está otra habitación más que tenía esta casa, la cual les comento, ¿no? Y se ve, no sé, se siente una presencia, una sensación maligna, amigos, de verdad. Siento como que me duele la cabeza. Miren, está todo esto como locos. O sea, es como que vino un huracán y barrió con todo. Miren las paredes como se encuentran. Totalmente, no sé. Estas casas que tienen estas malas energías, tienen esas formas así, rarísimas, miren, amigos. Wow, ahí hay una funda. Ahorita vamos a investigar qué tiene, pero miren las paredes, me preocupa que estén así, así totalmente. Aquí hay una funda. Sí, al parecer es como, no sé, alguna ropa que dejó el abuelo o qué sé yo, pero miren las paredes como están. Me preocupa cómo está esta casa definitivamente, amigos. Wow, me da mucho, mucho miedo estar aquí ya. Me duele fatal la cabeza. La verdad siento un dolor impresionante en la cabeza. Pero sí quisiera usar una aplicación conocida como Spirit Bots. Esto con el fin de poder captar alguna presencia, ya sea maligna, una presencia o un espíritu. Porque los moradores me dicen que aquí en esta casa conversan, es como que se habitaran. Pero como ustedes ven, está totalmente en abandono, está totalmente sola. Y eso me alarma, porque yo tuve la presencia de la luz, de incluso de golpes en la puerta, amigos. Vamos a usar la aplicación Spirit Bots. Ahora mismo me encuentro listo para usar la aplicación, amigos. Bueno, esta es la aplicación, amigos, se llama Spirit Bots. Como verán, me encuentro totalmente solo aquí.
hacerle una serie de preguntas. Como verán, esta es la casa. Y estoy solo aquí, ¿no? Pero vamos a apagar la linterna para poder escuchar. Vamos a prenderla. O creo que ahí estábamos. Ah, no, acá se prende aquí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Hola. Hey, ¿me permites estar aquí? ¿Te llamas José, mi abuelo? ¿Aquí está el espíritu de José, mi abuelo? Hola. Abuelo, abuelo, ¿eres tú? Abuelo, ¿eres tú? ¿En qué parte estás, abuelo? Da una señal. Da una señal, abuelo, que estás acá. ¿En qué parte estás, abuelo? Abuelo, una señal, abuelo. Abuelo, ¿me escuchas? Una señal. ¿Tú? No sé, pero sentí la presencia y algo se escuchó por esta parte de acá mientras yo le decía una señal. ¿Qué opinan de esta casa, amigos, ustedes? A mí me extraña que este foco no vale, no hay luz en esta casa. Miren. Y se me prendieron las luces y me las apagaron. Y ahora el ruido. Esta casa habita definitivamente el espíritu de alguien. Si no es de mi abuelo, ¿de quién más? Bueno, mis amigos, en vista de que al parecer en las voces, en la traducción, se logra escuchar voces, la verdad no sé qué me quieran decir, pero ya en la edición será de este clip podré descifrar esas conversas. Por lo tanto, pues voy a salir de este lugar y voy a explorar otro lugar de la casa más arriba, porque esta casa pues tiene algunas habitaciones, algunos pisos y este nada más es la parte de abajo. Así que vamos a salir, amigos. Acompáñenme.
Vaya por lo que veo. Historia de terror, el misterio de la casa. Esto lo trae Verdad Noticias. Es una fuente en la web. ¿Y qué dice? En esta casa sucedían cosas muy extrañas y de ello fue testigo una persona curiosa. Vaya casita, ¿eh? La de mi abuelo que me dejó. Érase una vez el misterio de la casa abandonada. Érase una vez en una casa abandonada que vivía un anciano que murió solo. Pues en las noches, sobre todo cuando se acercaba la hora pasada a las 12 de la madrugada, se podían detectar sonidos que provenían de esta casa misteriosa. Madre mía, estoy enterando cosas increíbles. Es que esta historia está tremenda, amigos. Parece que aquí se meten los gatos de los vecinos, porque abajo en el sótano también vi un gato negro. Y si no, estas son las cosas que mi abuelo había dejado, pero como les digo, ahí creo que se meten acá gatos y tienen ya destruido esto. Este sofá, miren, como ya lo tienen acabado. Y sí, no hay luz en esta casa. No hay luz, miren, también tienen dañado la parte de acá de la sala, ¿no? También esta parte de acá se encuentra totalmente dañada. Y estas son las cosas que pues mi abuelo dejó en esta casa. Estas son las cositas que habría dejado cuando pues estaba con vida. Incluso hay, bueno, hojas que se han metido aquí de la ventana, ¿no? Que hay afuera, creo que hay árboles. Bueno, mira, quería mostrar un poco de cómo está esto. Voy a mostrarles un poco de cómo era este lugar donde mi abuelo habitaba, ¿no? Bueno, vamos a ver si en este lugar ya me da esa miedo abrir la puerta con esto de que azota. Vaya, aquí mi abuelo, imagino, tenía gatos, ¿no? Y haya dejado un poco de comida. Por eso está cerrado, o sea que por eso entran estos gatos. Esta, imagínela, su ducha, ¿no? Porque se ve tan seco esto que no se ha usado ya jamás. Hay un cartón de un poco de cosas que tiene acá el abuelo. Cosas ya que usaba, supongo. Pero bueno, decían que tenemos esto cerrado. Y aquí hay una bodeguita. Sí, está un poco de cosas que quedaron inservibles, ¿no? Quedaron inservibles acá. Luego de que pues él estaba acá en este lugar. Estas puertas aquí, sin embargo, no tiene chapa porque se ha dañado. No hay cómo abrirla. Tiene como está cerrada. No sé qué guardaba ahí el abuelo. Bueno, vamos a subir mejor al ático a ver qué hay por acá arriba, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y acá en la terraza, pues no. Solo por ahí hay como fondo de basura. Unas varillas o algo así. Y no se ve absolutamente nada. Será la terraza de esa casa, ¿no? Y nada, amigos.
parte de hasta aquí, esto que está en la parte de acá arriba. Y desde aquí, obviamente, se puede ver el patio, ¿no? Está la oscuridad, ¿no? Bueno, y la ciudad, obviamente, allá. Bueno, voy a poner en práctica el latín que aprendí hace algunos años. Y también voy a hacer un ritual, porque comprobando que aquí hay espíritus, quiero dejar esta casa limpia para ver si es que en algún futuro vengo y me paso aquí. Para ello, pues voy a tratar de apagar esto y voy a decir unas oraciones en latín y a rezar, unas oraciones en latín y, como les digo, y leer unas frases que me van a servir mucho. Pater noster qui in celus, sanctificet tum nomen tum, adveniam regnum tum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panum nostrum quotidianus da nobis hodi, o dimitti nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostres, e non nos inducas in tentatione, se liberanos a malo. Amén. Voy a seguir. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ni ninguna muerte es nuestra. Amén. Con esto, espíritus que se encuentren en este lugar atrapado, los libero para que puedan irse a descansar en paz. Y si está el alma de mi abuelo también en este lugar, le deseo que descanse en paz y que deje este lugar y lo abandone. En nombre de mi Padre, and Fili, and Spiritus Sancti, sicut erat in un principio, et nunc et semper, et in saeculum saeculorum. Amén. Bueno, esperemos que con esto ya el alma de mi abuelo o las almas que descansan en este lugar se hayan ido. Que así sea. Amén.